Bienvenidos y bienvenidas al canal. Soy Patri y estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie viendo Vida Ecológica. Aquí tenemos a Rosa, feliz, inspirada. Bueno, está inspirada, pero me da igual, está súper contenta. Hola, León. Hola, Buenas. Está súper feliz. Y vamos a hacer una cosa que me he dado cuenta. Así, mirando con el mod, ¿vale? Me he dado cuenta que me sale esto. No tengo ni idea de qué es. Podrás ver quién te invitó después de que aceptes. Todavía puedes cancelar más adelante. Creo que es que me. Hacen una fiesta de baby shower, no lo sé. Pero yo le voy a dar porque no sé qué es. Si sí, a ella le sale esto porque... Es juguetón, le sale esto porque no... Es tuercas. Estoy tan feliz de que me dejes ofrecerte un baby shower. No olvides traer a tus amigos y familiares. En estudios Medina 910. Nos hemos venido a este apartamento donde vive un sim que ellos no conocen para nada. No, no entiendo, pero bueno, está bien. Vas a describir una nueva idea ahí a Dalia y él va a invitar a su familia porque no hay nadie. ¡Ey, ey, 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 que voy ahí, por favor, están coqueteando. Muy bonito. A ver, Alice, ¿qué te está sucediendo, hija? Que te estoy viendo a lo lejos y no sé qué te pasa. ¿Qué, ven para acá. Ven para acá, mi niña. ¿Qué te pasa, Alice? He invitado a Noah porque Rosa eh, se ha dado cuenta desde que tiene a Happy que está más feliz. Pero todavía hay algo ahí que falta. Muy bien, Lili, están contentas, ¿vale? están súper felices y contentas, lo cual me alegra. Tú les has dicho algo a tus, ma a tus mamás, por favor. Eh, compartir la gran noticia, aunque ya se habrán enterado, más que nada porque se te ve ahí bien la barrigota. Ah, no, que ya estás charlando, pero pero mi niña, ¿cómo vas a estar charlando con tu madre si estás lejísimos No lo entiendo. A ver, no me viene Noah. Estás ahí bien, feliz y a gusto, vale. Pues eso, que Rosa siempre os he dicho que ella lo que le falta no es algo exterior, o sea, no es algo material, no es una persona, ella es algo de ella, de su interior, ¿no? Que nota que falta. Yo quería que viniera Noa para hablar con Noa. Ahí está, muchísimas gracias por venir. A ver, porque Rosa sabéis tener conversación profunda, sabéis que es adoptada, ¿vale? La es también. Pero Rosa cree que lo que falta en su vida es saber de dónde viene y no solo quiere preguntar a su padre o comentar a su padre porque tiene miedo que a lo mejor se sienta mal mira tú qué tontería porque es Roy pero no quiere vale es, es anciano y <laughs> y no quiere entonces eh, le va a preguntar a Noah porque Noah es adoptado y él eh, consiguió encontrar a parte de su familia entonces le va a preguntar pues cómo lo ha hecho no habla solo con Noah porfa. entonces eh, hola Jeff hijo entonces le va a preguntar a Noah qué hizo porque cree que a lo mejor Sabiendo de dónde viene, rellenaría ese hueco que ya nota que está vacío, ¿vale? Sí, vamos a preguntarte, de nuevo a cómo lo hiciste, ¿vale? Pues Celia, hija mía, si has acabado, vente para acá. Estrechar entre los brazos, así. Venga, ahí lo tienes al niño. Ahí y está contento, conocer mejor. Venga. Preséntaselo a papá y a mamá, claro, así bueno, a papá. Papá, mira cómo mira papá. ¿Qué papá? Este es Jeff. Bueno, pues eso. Esta niña pues le pregunta a Noah, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo consiguió encontrar a, a su familiar? Y si se sintió mejor, ¿no? Porque ella tiene esa cosa que cree que, que pueda ser eso lo que falte en su vida. Y Noah le va a decir. Conmigo no tienes que hablar, ¿vale? Yo, con quien tienes que hablar es aquí. Oh, ¡Qué bonito! Con quien tienes que hablar es con Alice. ¿Vale? Porque yo no te voy a poder ayudar en esto. A mí me ayudó eh, una persona. Pero a ti te va a ayudar Alice. ¿Vale? Así que a la tira a hablar con Alice. Con Alice, con Alice. Vete a hablar con Alice. Dile algo a Barrigoto. Dile algo. ¿Puedes esto, porfa? Ahí, ahí. Y tú habla con tu padre, por ejemplo. Que ya debes estar hablando, pero bueno. ¡Ay, que se me hace pipí! ¡Pera hija, pera! que se hace pipí. Vete a hacer pipí, no pasa nada. Vete, vete, vete a hacer pis. Corre, mi niña, corre. Y luego a comer, corre tú como en tu casa. Esto es una fiesta para ti. A ver, Alice. Se lo va a contar, ¿vale? Le va a explicar lo que quiere y eso. Aquí tenemos a, a Felicity en primera fila. Se lo cuenta, ¿vale? Aquí mira qué corría más bonito, claro. Y Alice le dice, bueno, a ver, estamos aquí en una fiesta, vamos a ver cuánto le falta a Life. Todavía le falta un rato, ¿vale? Pero te voy a llevar a un sitio y pues te cuento cosas. Por favor, pero a ver, es que son exactamente iguales, yo no puedo. A ver, habla con papá. Venga, habla con papá. Eh, abrazar. Y elogiar. Y contar historia gracias. dónde estás, live? Cielo, estás bien. Estás bien, ¿eh? Es que tú eres quien me preocupa. Ven acá, siéntate aquí con la niña, siéntate aquí con ella. Y habláis. O haces esto que, que no lo has hecho todavía, porfa. Venga. Espera, espera. <laughs> A ah, que te vas por fuera, que no hay espacio. Este es el... El apartamento de la serie de mamá eh, ya no adolescente. ¿eh? Lo que no sé es qué hacemos aquí, ¿eh? No lo sé, no lo entiendo. Porque este es el chico que vive aquí y nadie lo conoce. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Podéis sentaros allí y charlar? Se puede sentarse y charlar. Venga. Siéntate, hija, siéntate ahí. Tú estás allí bien. Bueno, puedes decir algo a Jeff que está aquí bien. Está aquí integradísimo. Lo cual me encanta. Y haces una imitación y hablas de intereses. Ala, venga, pasa para acá. ¿Quién te llama, mi niño? ¿Quién te llama? No, no gracias, yo estoy ya estoy ya bien, mira. A ver, que ya ha vuelto Alice, vete a hablar con ella porque ya tengo a la niña controlada conmigo, nos vamos a poder ir a un sitio. Así que venga, Alice, ya está. Ya si tú quieres podemos ir, ¿vale? Rosa está impaciente. Está coqueta, ¿vale, Alice? <laughs> Me alegro de que estés coqueta. Ya nos podemos ir, Alice, nos podemos ir. ¿Cómo lo ves? Bueno, gente, a ver qué hacen, ¿eh? Y tú no te pongas de parto, ¿vale? Tú no te pongas de parto, porfa, que falta un rato, ¿eh? Está contentísimo, ¿eh? Me alegro, me alegro. Pues aquí estamos. Os dije en el capítulo anterior que en este iba a pasar algo en esta casa y aquí estamos. Bueno, siento si de fondo hay un montón de ruido, pero al parecer todos los niños del barrio se han puesto bajo mi ventana a gritar, ¿vale? No puedo hacer nada. Que está coqueta la niña. Bueno, pues vamos a pasar por aquí y llamar a la puerta, porque aunque sea tu casa, tienes que, ya... no sé, ¿por qué esperar ¿Por qué no? Ya puedo pasar, puedo pasar directa, ah, puedo pasar directamente, vale, pues ya está, pasa, Rosa cielo, pasa para acá, tú pasa para acá. Eh, hola Lilen, mm, no te voy a decir nada porque es que tengo prisa, porque creo que eh, se me va a poner de parto la niña, es un miedo que tengo, vale, así que vais a venir aquí las dos y ya está, ir aquí en grupo, venga, pasar para acá, corre, muy bien, ya estamos aquí, vale. Y bueno, ella le ha preguntado a Noa que no, a su vez la ha mandado con Alice, ¿vale? Para que le explique su pasado. ¿Y qué ha hecho Alice? Pues la ha traído a Glimmerbook, a su casa. Y va a venir aquí. Y va a darle a Spectrum. Y va a sacar de ahí a la bisabuela fallecida. Estás contenta y feliz. Mira qué bien. Abuela, ¿pero dónde me has dejado el pelo? Pero abuela. Bueno, no pasa nada. Es la abuela, es la abuela Lena. Eh, sin pelo, ¿vale? Estás hermosa y preciosa, igual, pero te falta el pelo. Al parecer es un efecto de la muerte, ¿vale? Vamos a una presentación eh, amistosa. Tú supongo que la conozcas. ¡Que no! ¡Que no, por qué! <laughs> ¡No te pongas a hablar con Alice! ¡No te pongas a hablar con Alice! Con Lena, presentación amistosa. Por favor, venga. Venga, aquí, hablar con la abuela. Contar un. Alice, por favor, pero vamos. No importa, tú vas a hablar con ella, ¿vale? Alice le va a decir a la abuela, "Abuela, aquí te traigo a Rosa, que viene con dudas." <laughs> viene con dudas sobre ella misma, dudas que necesita resolver, tiene algo ahí dentro, no tiene algo ahí dentro, no, le falta algo dentro y, y necesita que alguien le explique qué es lo que falta, ¿vale? Ahora vienes tú, de fantasmas. Muy bien, Alice, está estupendísimo. ¿eh? Ya sé que Alice puede hacer que ella sea de carne y hueso, pero la bisabuela no quiere, ¿vale? Ella no quiere, ella está feliz, contenta como está, ¿vale? Está encantada la vida, por eso no la vuelve de carne y hueso, ¿eh? A ver, esperar porque la abuela se ha ido para adentro, ¿vale? Esta familia son inquietos ellos de por sí. ¿Dónde estás, abuela? ¿Estás ahí? Bueno, podéis hablar, por favor. Bueno, Rosa le va a preguntar, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Qué bonito? ¿Qué? qué? ¿De dónde vengo? ¿Por qué siento yo esto dentro de mí? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que me falta? Querida Elena, bueno, ella le va a contar una historia. Le va a decir que, pues, eh, quejarse de los costes de la calefacción. Le va a decir que eh, hace muchos años una persona mató a sus padres. ¿Vale? Los padres de Rosa están, están muertos, ¿vale? Y claro, pues ella le pregunta. Porque los mató, hicieron algo. Rosa siente que ella no es buena persona y por ello tiene miedo de que sus padres no lo fueran. Vale, tiene esa sensación y ella le aclara que sus padres no eran malas personas para nada, pero que eh, ese Sim eh, se dedicaba a matar por venganza, por odio, porque tenía serios problemas en su interior. <laughs> Se dedicaba a matar a los vampiros y, como sus papás eran los dos vampiros, los mató. Por lo tanto, Rosa, cuando nació, era un vampiro. Pero sus padres, como tenían tantísimo miedo a que ese ser viniera y también la matara a ella simplemente por el hecho de ser un vampiro, hicieron que cierta persona, a la que ahora le falta el pelo, <laughs> le lanzara un hechizo para esconder que es un vampiro. Rosa, con esta información, quizá ya se sienta más tranquila porque ya conoce qué es eso que faltaba y ella sabía que faltaba en su interior. Pero bueno, va a ser una cosa que tenga que, que pensar y valorar unos días. Porque claro, es una información un poco a lo mejor así como de golpe eh, fuerte, ¿no? O sea, es un vampiro. Y ella, eh, Elena, le va a decir que a ver, el, el hechizo. Bueno, ahora está poseyendo cosas, tú si quieres vas a hacer un pipi, está estupendo. Eh, Lena le puede volver a quitar el hechizo y Rosa convertirse en vampiro, ¿vale? Entonces ella le dice, si tú quieres, si estás segura, estás preparada, puedo hacerlo y pues eh, serás como eres tú. Y si no, pues te puedes quedar como estás, ¿no? Y eso es algo que va a, a valorar Rosa estos días, ¿vale? Ella está muy contenta, como podemos ver. Está súper, mega contenta, por cierto. Otra con la tableta. ¿Esto, ¿Esto qué pasa? ¿Que lo pone en la expansión así porque sí? Así que muchísimas gracias, Elena, por tu ayuda. Muchas gracias también, Alice, pero me voy a ir para casa que tengo miedo que el personal se ponga de parto y no me lo quiero perder porque Rosa eh, la han nombrado <laughs> madrina de lo que venga, ¿vale? Tenemos a Celia, pero Celia ya es su tía, así que bueno, pues eh, han nombrado a Rosa la eh, eh, madrina de eh, bebé, bebés, lo que quiera que venga, ¿vale? Y ella es la encargada de ponerle el nombre, ¿vale? Ella va a ser la encargada, que va a ponerle el nombre que habéis elegido vosotros. Nos vamos, muchísimas gracias por eh, la ayuda y la información. Hola gente, ya estáis aquí, vale, a ver, barrigoto, es que es lo que me preocupa vale en este capítulo van a hacer ¿eh? yo espero porque yo no sé cuánto tiempo más a ver tú ya el toque de queda mi niña espérate un momento no me has hecho los deberes vamos a hacer las cosas bien vas a hacer los deberes es eh, martes tienes que hacerlos tú tienes un poquito de sueño pero bueno estás bien tú vas a ir a descansar directamente todos tenéis las, las necesidades igual no lo entiendo pásame para acá y vas a dormir tranquilamente rosa ven acá no 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 dormir no 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 vas a venir aquí y vas a hablar con León, ¿vale? Porque es, eh, el fantasma que acabamos de ver es su bisabuela, ¿vale? Espera, León, espera, ¿qué vas a No puedes. Espera un momento. Va, tú hazme los deberes. Cielo, Andos, ¿cómo estás? Ah, pero sueño nada más. Vale, venga. Lo que puedas. Si no los puedes hacer todos, te vas por la cama. Tampoco pasa nada. Venga, Rosa, Cielo, ven acá. Espera, Happy, ahora te digo algo, cosilla. Va a hablar con él, ¿vale? Porque, claro, a ver. Es una información un poco como fuerte, Quizá, ¿no? Decirte de repente, mira, tú eres esto, pero no lo eres porque te lancé un hechizo. Vale, entonces le va a decir, a ver, es, me, me ha pasado esto, me, me ha pasado esto. Yo puedo confiar en lo que me dice tu bisabuela. O sea, así se lo pregunta tal cual, ¿vale? Hay confianza. Y claro, Leo le dice, hombre, a ver, sí. Mi abuela no te va a mentir. Mi bisabuela. Ay, vale, qué susto. <laughs> Mi bisabuela no te va a mentir. No te mentiría, ¿vale? Si ella te dice eso, es así, ¿vale? Y claro, ella pues eh, tiene dudas. <laughs> tiene dudas, porque claro, de repente ser un vampiro, a ver, vamos a ver, ¿cómo voy a, a hacerme yo ahora vampiro de repente? O sea, ¿qué, qué cosa? Es raro, es extraño. Pero a la vez a ella le llama. Le llama porque en verdad ella es un vampiro, ¿no? Y le va a decir... ¿Qué hago? ¿Tú qué crees que debo hacer? Y León le dice. León es un hechicero. León le dice. Mira, a ver. Tú valora, ¿eh? Si eso es lo que crees que te falta para ser feliz. O simplemente con saberlo te vale. Y si tú sientes que tienes que. que ser tú misma. Pues para ¿vale? Aquí no pasa nada. Evidentemente quiero que me digáis vosotros qué queréis que haga Rosa. Si se convierte en un vampiro, bueno, que ya lo es, pero si, 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 si le sale la, la forma de, de vampiro de Rosa, eh, no le va a afectar para nada al trabajo, ni a la serie, ni a nada, porque voy a hacer que tenga directamente la ventaja de que pueda darle la luz, ¿vale? Para lo demás ya nos arreglaremos es un vampiro pero esa tiene que tenerla para poder continuar con, con su trabajo aquí en no espera en Evergreen Harbor vale ella ahora va a, a dormir a descansar y a pensar mientras llega el parto porque no sé cuándo va a llegar estaría no se me pone de parto es que no se pone yo no sé ya estamos en el tercer parto inminente vale bueno parto inminente pueden pasar tres días a mí al menos hija mía ya está deja déjalos vete para la cama no importa los deberes, importa tu salud. Vete para la cama. Buenos días, mi niña. Mostrarse amigable con León. Charlar con Celia. Hacer niqui-niqui con live. Bueno, no, no es el momento, ¿vale? A ver, hija mía, de verdad. ¿cuándo te vas? ¿Qué vas a ponerte a regar? ¿Qué vas a ponerte? Vas a usar sin más, ¿vale? Te vas a dar un baño. Te vas a dar un baño. Ven, vas a darte un bañito. Ya sé que esto no. Darse un baño rápido y tibio. O sea, tú ya sé que no es muy ecológico, pero bueno. Está embarazada, dejemos la que se relaje un poco la bañera. A ver si provocamos el parto. Ya voy, cosilla, ya lo sé. Ya sé que se fue a dormir Rosa y no te dijo nada de nada, ¿eh, cosita? Pobrecito, es que bueno. Abrazar. Elogiar. Bueno, ¿estás contenta? Besar. Hacerse compañeros. Venga, hija mía, que estaba al 50%. Venga, que los acabas. Está enfadadísima. Ella siempre se levanta enfadada, supongo que por el rasgo. Venga, ¿cómo está Rosa, hija? Venga, corre, corre para el instituto. Corre, guárdatelos, guárdatelos. Venga, ala. Venga, corre, corre, corre. Esto no lo hicimos. El cohete, tenemos que llamar a Ye. Es adolescente, no pasa nada, ¿vale? Es una fase, es una fase. A ver, Happy. Ay, no, es verdad que, que en brazos no se puede y no sé por qué. Bueno, nada, pues aquí a esperar, ¿vale? A que llegue el momento parto. Venga, muy bien. Vas a decirle algo más bonito y nos vamos. A ver. Lo cepillas, ¿vale? Y pasas a desayunar. A ver, ¿hay algo? ¿Hay sobras? que haces ahí, León? Eh, tomar una comida rápida. Mira, tómate unos cereales. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que lavarte? Tienes un poquito de hambre. Desayuna con Rosa, venga. Tómate unos cereales tú también a ver que hoy sí me da tiempo desde casa por favor desde casa habían cumplido todo lo anterior eh que era esto nada más consultar el tablón realizar la mejora vale yo desde que tengo este nuevo plan no ha pasado nada o sea no no ha pasado nada de nada no esperar porque yo había hecho cambios en casa y no los enseña porque como nos fuimos al lado del qué es eso Oye, he oído que has hecho buenas migas con. Sí, eh, he puesto esto cerrado, vale, porque bueno, ya estamos en primavera. Yo veía que tenían frío cuando estaban ahí y Celia muchas veces se iba y yo creo que es que tenía frío, vale. Dejaba de hacer. Eh, tú tienes un atuendo precioso, porque estás coqueta. Tienes un atuendo precioso de, de embarazada, pero ella no quiere, vale. Entonces ella se pone la ropa que le apetece. Te vas a poner el de exterior, porque aunque sea primavera está fresco y te vas a sentar aquí a ver si te me pones de parto, vale. Por favor, tú ya comiste. No sé, pero tienes que. Tienes que provocar un incendio. Ya veréis cómo provoca otro. Yo no sé, debe ser que estoy acostumbrada a Alice, que no le salían malos hechizos y este niño me va provocando fuegos cada vez que le mando a reparar algo. Por favor, cielo, porque no me estás haciendo caso. Déjate las plantitas. Siéntate un poquito. ¿Por qué no? Porque está happy y aquí, y para ¿qué vas a hacer con él? Hombre, Life, pues claro que es magia, te enteras ahora, te enter de verdad te enteras ahora. Ah, bueno, sí, otra cosa que he hecho en casa es quitar todo lo que tuviera huella industrial. Ya he quitado la calefacción, no la quitaba porque es que estaba fresco, ¿vale? Estábamos en invierno y no hay calefacción y yo tenía miedo que tuvieran frío, ¿vale? Entonces ya la he quitado. He cambiado también el suelo porque al parecer era industrial el que tenía. Yo creo que he quitado todo lo industrial, ¿vale? Lleva un tiempo, pero creo. Estoy convencida de que no me queda nada, ¿vale? Si veis algún objeto que es eh, industrial, decírmelo para quitarlo, pero yo creo que están todos, ¿eh? eh vas a llevar a la, al nené a dar un paseíto, ¿vale? Y estamos haciendo tiempo. <laughs> a ver si esta mujer decide ponerse de parto, ¿vale? Y bueno, ya he cambiado todos los solares del, del mundo. Dale un beso apasionado, con barrigoto y todo, claro que sí. Los he cambiado todos. Este de aquí tenía un montón de paredes y de suelos industriales. El de los vecinos de al lado está bastante bien, pero los he modificado todos. Pero este barrio y todos los barrios. He reformado todas las casas, ¿vale? Todas. Y eh, yo pensaba que ya se cambiaba así solo, sin más. O sea, que al, que al modificar los solares, ya directamente desde el barrio iba a cambiar lo de la huella. Pero no, ¿vale? Está todo en neutral. Me habéis dicho que eh, tengo que esperar un poquito, ¿vale? Como que, a, que haga efecto. Que lo veo bien, me gusta. Pero con el nuevo plan que tenemos en el barrio yo no he notado nada. No sé, no sé qué cambios hace, pero yo aquí no ha pasado nada, ¿eh? Venga, come y ya si eso, a ver si te me pones de parto, ¿vale? Sería bastante feliz. Yo esa barriga la veo muy grande, tengo miedo, tengo, tengo miedo, tengo miedo. <laughs> que no importa, que son un montón y todos, eh, entre todos, eh, pueden... ¿Qué te pasa, Happy? ¿No estás Happy? <laughs> Pero, León, ¿qué has hecho? <laughs> León, y se ha ido a beber. Se ha ido tan pancho. Yo, pero bueno, pero bueno. Pero repárame. Pero bueno, que lo he estropeado. Pero bien estropeado, ¿eh? Eso que os decía, que no, que no importa, ¿vale? Que si viene más de uno, no importa. No pasa nada. Somos un montón. Pero si ya fuiste a hacer pis. Somos un montón. Y entre todos, eh, cuidamos lo que venga. No importa. Enhorabuena, hijo. Ya está. Vale. Fabrícame la lamparita. <laughs> Mira, es que León de verdad no me hace caso a, a casi nada. Es como su madre en eso, no me hace caso. Porque bueno, Rosa y Life más o menos sí. sí. Live va un poco a su rollo. Rosa es la que más caso hace, pero León no hace caso a nada. ¿Qué me, qué? ¿Que me tienes un regalo? ¿A mí? ¿Por qué tienes un regalo para mí? ¡Ay, qué bonito! No sepa sé quién es. No sé quién llamaba. Venga, todos trabajando. Hay esperar que Celia ha subido las notas. Vete, vete. ¿Qué? Pero a ver que no. ¿Puedo tener la cita en casa? Ay, oh, por favor que estoy esperando. Tengo que decir que sí. No puede ser en casa. que es que es que a vernos es que, <laughs> que estoy esperando un parto no vete a ducharte hija no abajo que estás abajo verdad si sí, estás abajo ven me a ducharte y no puede ser aquí ah que el regalo está aquí está aquí para el regalo que está aquí espérate vete a ducharte cielo invitar a entrar a ver que estoy aquí intentando que esta niña se vaya a duchar que no quiere y me dice tuercas león acaba de recibir un regalo vecinal un caballo de madera Vas a ducharte. Vas, vas, de verdad. Vale. No vete así, León, a regar las plantas. Vale, muy bien. Vete a usar eso. Me han dado esto. Vale. M Muchas gracias, tuercas. Tú pasa, ¿eh? Tú como en tu... Ca pero a ver, pero a ver, gente. Pero a ver, ¿qué está sucediendo? Pero, pero, mi niña, ¿qué te me haces? Pis, por favor, usar. Y vas a comer algo. ¿Y tú ya estás mejor? No, no estás mejor. Tienes la diversión más fea que pa' qué. Ven acá, llámame a Jeff. Vas a invitar a... Yo creo que invito a... A que se ha ido. A ¡Ah, que se va sola. Esto es del mod sol, me parece. Hola, ¿qué haces aquí? No me sale ahí, pero supongo que se haya ido a la cita con Nox, ¿vale? ¿A qué le di? A ir a comer algo, ¿verdad? No se duchó. No se duchó. Bueno, bueno, no se duchó. Está bien. No importa. ¿Vas a hablar con tuercas? Hola, Jeff. ¿Qué tal? Estamos aquí esperando a que dé a luz eh, doña eh, Life, pero no quiere. ¿Vale? Vamos a hacer tiempo. <laughs> alegrar el día. Y pues algo bonito, yo qué sé. ¿No quieres nada con él así? Eh, no, 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 no. Esperaros quietos ahí. Quietos. A Happy le pasa algo. Ya estás aquí. Ya está aquí. Y no me dice nada. Supongo que se fuera a eso. ¿A qué se, se va a ir si no, no? Esto está igual que estaba. Bueno, charla con él, yo qué sé. Hija, yo, la verdad, no, no te veo con, con. con nos ahora mismo, ¿eh? Mira que me gusta, ¿eh? Yo ahora mismo la veo bastante bien. Como está. Bueno, no os ha mostrado un interés, le ha pedido una cita. Eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? aquellos dos. Habla con él, si yo está bien, pero ya, ya vas parando porque a Happy le pasa algo. ¿A Happy le pasa algo? ¿El qué? No sé, está rojo, no sé qué le pasa. Sermón. ¡No! Ya hicimos pipí, fuimos antes a hacer pipí. ¡Mujer, te quieres poner de parto o hacerse compañero? <laughs> no se me pone de parto. Vamos a ver, conocer mejor. A ver, León ya ha terminado, ¿vale? Está acabando de charlar con el cliente. Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Puedes hacer algo más? Ah, no, le he mandado a Rosa, ¿no? Le man... Rosa, cielo, te he mandado que vengas aquí y me fabriques una pieza de estas de mejora. Venga. Ir, ir a dormir, porque yo no sepa cuándo, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Vete a hacer pipí y te vas a dormir. Y ya nacerá el mes que viene, si eso, ¿vale? Venga, no, 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 no Vete a hacer pipí Y te vas a dormir ¿Estás atontada? ¿Por qué estás atontada? Oh, gracias, por favor, se ha puesto de parto Pues ahora, ahora vas a hacer pipí Tira a hacer pipí Mira, de verdad, ¿eh? No te pongas nervioso, ¿eh? No te pongas nervioso, no, no, no te pongas nervioso Está todo bien, estoy yo aquí Estoy yo aquí, no pasa nada Está viento, está viento Sí, sí, pero está viento Tranquilo, tranquilo. No te pongas igual que tu padre. Va a ser igual que su padre. Ya lo tengo claro. Venga. Lávate las manos. Súper importante que nos vamos por hospital. Por favor, eh. Venga, vaya. Que estoy cansada de esperar. Registrarse en recepción. Tira. A ver, León. Tate tranquilo. Vale. Tate tranquilo. Seguro. Exactamente. Venga, corre Charlar con Life. No, no vas a charlar. Vas a venir aquí a dar apoyo. Venga. Eh, Life. Vas esperando en la cola. Tú eres, es Víctor. Víctor, vas a asistirnos tú el parto, sería bonito, sería muy bonito, ¿eh? Yo, no es por nada, pero ¿qué eres? ¿Eres el doctor? No es enfermero, él no nos va a asistir y es anciano. Claro que es anciano. Sí. Él asistió su parto, vale, el nacimiento de él lo, lo asistió él. Espera que me escapa, se me escapa la niña. León, por favor, ¿vas a pa acá con ella? Por favor, te lo pido, pasa pa acá. Vente para acá. ¿Y luego un poco más acá? Aunque solo vengas a gritar y a dar voces y esas cosas. No, creo que nos lo asiste ella y no sé por qué lleva esos ropajes. Venga, mi niña, no pasa nada, tato estupendo, ¿eh? Tato estupendo. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir y ponerte aquí? ¿Pero tú por qué llevas esa ropa? ¿Tu bata? ¿Tu bata? No, no veo yo aquí un, un protocolo de seguridad y de higiene, yo no es por nada. Ponte ahí, ponte aquí. Ponte aquí y espera. Ahí quieto, ¿vale? No te, ni te muevas. Eso. Ay, por favor, que no venga más de uno. Tengo bastante miedo. Uf, está perfecto. De verdad, eh, tengo bastante miedo. Pero bueno, es que con la racha que llevo, pues bueno, pero no pasa nada. Da igual, no importa cuántos vengan, no importa. Tato tu tranquilo. Es que es igual que su padre y su hereda, hijo hereda, eh. No te muevas. Bueno. Es una niña. Él al menos no se va, es lo que iba a decir. Bueno, como os dije antes, han nombrado a Rosa madrina de la criatura y ella es la encargada de elegir el nombre que, pues, ha elegido el que más se ha repetido de entre todos los comentarios. La verdad es que se ha repetido muchísimo y también tenía muchos likes. Y es el nombre de la bisabuela, esa que acabamos de ver en forma fantasmal sin pelo, porque os parece bonito que su bisabuela ya no está entre nosotros, al menos en en forma de carne y hueso pues que le pongamos Lena aparte es el nombre de mi abuelita y me gusta bastante ah ya está ya está ya está ya está es uno es uno eso es un bug eso es un no te vayas pesado por... ya está es uno y esa barriga tan enorme para qué me asustas ay qué cosica ay qué bonita Ay, qué linda es, por favor. Es... Felicidades, gente. Es hermosa, me encanta. ¿Tás ¿Tás, ¿Estás contenta? Ay, qué bonito. <laughs> Ala, lo habéis hecho genial. Ay, por favor. Se... Ay, qué lindos son. Yo espero, espero. Y el juego que espere. Están hablando. Pobrecita. <laughs> iban a hacer algo romántico, eh. Hola, gente, hemos vuelto. ¿Qué tal? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde me la ha puesto? No es una hechicera, ¿verdad? Ay, cosilla, qué linda eres. ¿Tú qué estás haciendo? Ven acá, por favor, ven acá, pon pa cara de tointaina y achucha. Ven acá, corre, y tú vienes pa acá. Venga, déjate el ordenador, por favor, déjate el ordenador. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué tal estáis? Puedes decirle algo bonito a la niña que lo ha hecho muy bien. Es una campeona. Por favor, expresa cariño y dile cositas bonitas. Y ofrece masaje y esas cosas. Vete a ver a la cosilla. Corre, corre. Va a llegar antes ella que tú, ¿eh? Va a llegar ella antes. Bueno, espera. Pónteme, pónteme para acá. Déjala pasar, déjala pasar, déjala pasar. Ahora tú la chuchas. Es que no podéis todas a la vez. Venga, de una en una. Exactamente. Ay, por favor. Por favor. Me he dado cuenta que lleva los apellidos de mamá solo, ¿eh? Tengo que cambiarle el... O sea, dejarle uno de mamá, porque tiene dos mamá, y ponerle el otro de, de León. Es decir, que se llamaría Lena Moon Dream. Esa obsesión por el agua que tenéis todos pasa para ahí. Venga. <laughs> <¡Ay>, ¡Qué bonito! <laughs> Es hermosa, por favor. Le veo la piel muy mm, tostada, ¿no? Porque León y Live tienen la piel súper clarita. Pero bueno, claro, eh, Live es adoptada. Dile cosas bonitas, mujer. Claro, quédate tú a gusto y hacer gorgoritos y eh, vas a hablar con ella. Venga, iros para la cama, ¿vale? Y No, ah, no, tú vienes bien. Ah, no, no vienes bien. Vete a comer algo, deja las plantas, ¿vale? Ellos van a dormir y descansar porque León está bastante agotado y ella después se va también a dormir. Te vas directa a la cama y vamos a dejar aquí la cunita para que la cuide la. La madrina, la tía, tú a dormir aquí, ven, ven acá, no te celes, ¿eh? tú aquí a dormir cosita, a dormir, y tú te vas a echar ahí y la cuidas tú esta noche, ¿vale? Porque ellos tienen que descansar un poco, y para eso somos 400, para ocuparnos de todo, ¿vale? Ahora tienes dos bebés, ¿ves? Ahora tienes dos cosillas que cuidar, ay, qué linda es, por favor. ¿Tú te has ido a la cama? ¿No te has ido a la cama? Charlar con Live. Ah, que estáis aquí. Lo has hecho muy bien, cielo. Has tardado mucho, ¿eh? No es por nada, has tardado bastante. Ay, qué lindas son. Has tardado muchísimo, pero está todo bien, ¿vale? Yo tengo paciencia y espero, no pasa nada. Y bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí. Recordar que me podéis decir um, que creéis que debería hacer rosa o que os gustaría que hiciera rosa, ¿vale? Quedarse pues como está y seguir eh, siendo un sin normal. Seguramente ya esté más contenta, más feliz, porque ya sabe un poco... Lo que le faltaba ahí, o queréis que sea ella realmente como es en verdad, ¿vale? Porque ahora mismo, pues, está un poco como oculto, como tapado. Madre, qué bonitos los, los rosales, no me había fijado. Así que eso podéis dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!